Buenas amigos y amigas de Grande Premio, soy Eric Calduch y vamos a repasar seguramente uno de los movimientos más interesantes del mercado de pilotos durante las últimas semanas. Y es que, como bien sabréis, Pierre Gasly anunció su fichaje por Alpine para la próxima temporada 2023, reemplazando nada más y nada menos que a Fernando Alonso, bicampeón del mundo de Fórmula 1. Un movimiento atrevido, pero a la vez seguramente lógico para esa trayectoria deportiva. Y es que, obviamente, como todo movimiento en la Fórmula 1, tiene unas ventajas y unas desventajas a destacar. Por un lado, pues tendremos un Gasly que busca tener un coche más competitivo en un equipo propio, con motor propio, y que obviamente le dejará pues una libertad mucho mayor de la que contaba dentro de AlphaTauri, dentro de la órbita Red Bull, con el no depender de todas las decisiones que toman desde Red Bull para sus pilotos, y que obviamente pues en Alpine podrá disfrutar de una mayor libertad. Por otro lado, obviamente, pues buscarán no estancar su trayectoria deportiva, un poco como lo que le ocurrió a Daniel Kvyat, que continuó en AlphaTauri después de descender de Red Bull durante varios años, y obviamente eso no fue a ningún lugar, terminando su trayectoria en la Fórmula 1 después de demostrar que seguramente tenía el talento para optar a cosas mayores en la parrilla, pero que sin embargo ese bajón después de salir del equipo principal de Red Bull afectó demasiado y acabó terminando con sus sueños de aspirar a cosas mayores. Más allá de eso, pues también va a contar dentro de Alpine pues con un mayor salario, mayores herramientas, todo será mejor para Gasly, va a disponer pues de la oportunidad de brillar seguramente más, pero a la vez con el riesgo de que ese brillo, ese talento que seguramente todos nosotros sabemos que tiene, no lo pueda demostrar, un poco como lo que ha ocurrido con Daniel Ricciardo. Y ese es uno de los peligros mayores, que obviamente pues en Red Bull saben que estás por tu talento, saben que te han visto durante muchos años y obviamente no tienes tanto a demostrar para continuar dentro del equipo B, al menos, porque hemos visto que en el equipo A es difícil y cuesta mucho mantenerse, como le ocurrió a él en 2019 cuando optó por estar al lado de Max Verstappen en el equipo titular de Red Bull, y sin embargo los resultados no llegaron y eso terminó descendiéndolo a AlphaTauri. Más allá de esto, pues obviamente la oportunidad de volver a subir a Red Bull también se pierde marchándose de la órbita del entorno del equipo austríaco, ya que difícilmente desde Red Bull se fijen en alguien que se ha marchado. Ya podrían haberse fijado en Sainz, en Ricciardo, en Vettel, en otros pilotos que han acabado saliendo de ahí y que finalmente no han vuelto. Y es que es muy difícil una vez se marcha uno de la órbita Red Bull, una órbita, un entorno muy cerrado y que pues confían poco en el exterior. Sí, han contado con Nyck de Vries para la temporada que viene dentro de AlphaTauri, pero es por la falta de experiencia que han visto en sus pilotos más jóvenes. Más allá de esto, pues puede costarle, obviamente, demostrar su talento en un equipo nuevo, con un jefe de filas que va a tener, que va a ser Esteban Ocon, de una rivalidad pues que ya viene desde hace tiempo y que obviamente va a costar mucho hacerse un hueco dentro del equipo, y especialmente en una Fórmula 1 tan competitiva como la que vamos a tener a partir de la próxima temporada. Por ello, obviamente, pues el cambio de aires va a ser positivo, por ello pues vamos a tener un Gasly seguramente más relajado, sin la presión que comporta ser un piloto dentro de la órbita Red Bull, pero sin embargo con unos riesgos añadidos que va a ser tener de compañero Esteban Ocon, estrenarse en un equipo que está un poco más arriba y del que se espera obviamente resultados mucho mayores de lo que se espera dentro de AlphaTauri, y obviamente pues con esos pequeños riesgos de no demostrar realmente ese talento y esa valía que todo el mundo sabe, pero como ha pasado con Ricciardo, pues pueden no llegar a los resultados, y después el hecho de que pues pueda ascender, poder dar mayores peldaños dentro de la Fórmula 1, alcanzar mayores logros en un equipo pues que seguramente tendrá más oportunidades. ¿Y a vosotros qué os ha parecido este movimiento de Pierre Gasly? ¿Acierta el piloto francés en fichar por Alpine? Dejad vuestro comentario y los leeremos.